¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente te saludo con muchísimo gusto. Hoy te voy a platicar de un tema también interesante, un tema que me han preguntado pues muchas veces las personas propietarias de gatos, referente a que si es bueno darle leche al gato. Históricamente, tú sabes, se ha manejado en diferentes temas que el gato es casi casi sinónimo de leche. Te platico que esta idea que se tiene popular de que pues necesariamente los gatos, sobre todo cuando son gatitos, se les debe de estar administrando leche, leche de vaca, pues no es nada correcto y tampoco es nada conveniente. Te platico que los gatos realmente, al igual que los seres humanos, se han hecho investigaciones que después de que el animalito termina su periodo de lactancia, es decir, cuando estamos hablando de mamíferos, de todas las especies mamíferos, incluyendo el hombre, la etapa de alimentación materna se suspende justamente al momento en que se hace el proceso de ablactación o destete. Esto quiere decir que después de haber tenido el apoyo de la leche materna, ya sea individual o en grupo, ya sea cuando son camadas, es hasta el momento justo en el cual debe terminar la lactancia. No hay motivo en la naturaleza por lo cual ningún animalito puede estar o debe estar tomando leche distinta a la de su madre. Así es que en términos generales te comento que no es nada conveniente estarle dando a los gatitos leche de ningún tipo, de ninguna índole. Tú vas a encontrar en algunas tiendas, digamos para mascotas, los recipientes, los Tetra Paks con leche para gato. Pues es únicamente, te comento, es mercadotecnia. Realmente es nada más con la intención pues de vender o de hacerle creer al ser humano que el hecho de que le esté ofreciendo un alimento, digamos, diferente a la croqueta, le va a estar complementando o le va a estar siendo de utilidad. Pero el riesgo principal es que llegan a presentar problemas muy graves gastrointestinales. Hay vómitos, diarreas, diarreas con moco, diarreas con sangre, y que finalmente, bueno, desafortunadamente llegan a tener condiciones tan graves que pueden llegar a ser mortales. Así es de que, bueno, yo te recomiendo en realidad que no le ofrezcas leche a tu gato de ningún tipo, a excepción, ojo, a excepción, cuando los gatos o los perros, cuando son neonatos, acaban de nacer, y que pues por alguna circunstancia la madre no puede darle su periodo de lactancia, no los puede amamantar, pues ya sea por enfermedad, por algunos medicamentos que está tomando, por muerte inclusive, pues bueno, existen sustitutos de leche en el mercado, sustitutos específicos con fórmulas balanceadas para gatitos y o para perritos, que tengan todos los aportes nutricionales necesarios para que, pues bueno, sustituya la leche materna, pero esas son condiciones excepcionales. Así es que, bueno, en términos generales te puedo comentar que no es conveniente que le des ni a tu gato joven, es decir, al gatito, o a tu gato ya adulto, leche, pues que, bueno, finalmente existe el riesgo de que llegue a tener procesos de fermentaciones, problemas gastrointestinales, intolerancias, y que, como te comento, pueda representar problemas graves o serios para su salud. Así es que, pues, únicamente croquetitas. El tema de la condición de los premios para gatos, bueno, pues eso ya te lo estaré platicando en otra ocasión, ¿vale? Ya sabes, si el video te gustó, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos para la siguiente. Hasta entonces.